Let's start talking about the simple present. Yes? As you know, the simple present, it's a tense. Yes? What is a tense? It's un tiempo verbal. Yes? And as you can see here, has to do with the present. Yes? Now, first important thing, the use, yes, of this simple present. ¿Para qué lo usamos? Yes, ¿cuándo lo usamos? ¿Cuándo necesitamos usarlo? The use is very simple. We use the simple present to talk, yes, about our routines and to talk about things or facts that happen every day. Yes, ordinary. These two are the uses of the simple present. But now, we have to consider how do we form the simple present. We have to consider grammar. Yes? And for this, we need to know the following things. As it is a tense, it works with the verbs. Yes? Verbs. For example, let's think about different verbs. For example, work, another verb, listen, another one, I know, write, study, read, dance, watch, and so on. Yes, let's take, for example, one of these ones. Let's take work, right? And now, let's remember and write the pronouns. Yes, remember I, you, we, they, she, he, and it. Yes? And now the simple present works like this. For example, si habíamos dicho que vamos a tomar el verbo work, que es el verbo trabajar, ¿cómo funcionaría? El funcionamiento es hacer pasar ese verbo por cada uno de los pronombres, ¿sí? Recuerden que acá los tenemos, que en inglés tenemos 7. Entonces, it's very, very simple. In English, this is very simple. As you can see, what we have to do is this. I work, yes, for example, I work in the bank. I work in a school. I work from 8 to 12. Yes, I work. When I say I work in the bank or I work in the school, lo que quiero decir es que es mi trabajo, que lo hago siempre. Yes, that is the idea. Here we have the idea of routines. I work from Monday to Friday. Yes? But if this is not me, it's not I work, it's you. Okay, very simple. You work. We work. They work. They work in the school with me. Yes? And now here we have to be careful because she, look, works, and he works, and it works. En cuanto a la gramática, este agregado de la S al final del verbo es lo único, la única diferencia que yo voy a tener que marcar en she, he, it, solamente en estos tres, para la conjugación de ese verbo en el tiempo verbal presente simple. Y esto mismo se va a replicar en todos los otros verbos. Yes, for example, I work in a school, and they work in a school, and he works in school. That is the only difference. Yes, what you have to remember is to write this S at the end of the verb. In this case, it works. Después el verbo, fíjense que se mantiene en su totalidad. ¿Yes?
Probemos con otro. Let's try with another one. For example, I don't know. Watch. Yes? For example, I watch TV at night. Okay, you watch TV at night, and we watch TV at night, and they watch TV at night. Here we have to be careful and pay attention, because here we have she watches TV at night and he watches TV at night and it watches TV at night. Yes? Watches. Yes, acá aunque le hayamos agregado una E y una S, eso es lo que reemplazaría ese agregado de la S. Yes? Es muy difícil poder decir watches. Yes? Fonéticamente hablando, por lo cual esta E que le ponemos ahí como que descomprime ese cluster, todas esas consonantes, sonidos consonantes juntos, y me aliviana y me ayuda a poder pronunciarlo mejor. Entonces esa S en este caso en particular, watch, la vamos a traducir como una E y una S. Pero es la misma idea que en el ejemplo anterior. El agregado de la S para she, he and it. El resto, fíjense que el verbo se mantiene siempre igual. ¿Sí? Very good. Yes? Now, look. I can write this. Banks at 10 a.m. Yes? Here, banks. Supónganse que tenemos que usar este verbo, open. Yes? Eso quiere decir que los banks abren a las 10. Yes? ¿Cómo completaríamos con ese verbo ahí? ¿Le tengo que poner la S o no le tengo que poner la S al verbo? Yo en este caso estoy hablando de banks. ¿Yes? Banks, si bien son los bancos, ¿sí? Es un objeto, un lugar, está en plural. Por lo tanto, si yo tuviera que reemplazar a esto por un pronombre, el pronombre que reemplazaría a estos banks sería they. Si nosotros prestamos atención, habíamos dicho que para day no había que agregarle absolutamente nada a ese verbo. Entonces, este verbo acá quedaría así. Banks open at 10 a.m. Yes? Pero si mi oración es esta. Yes? Yo quiero decir que, bueno, ok, banks open at 10, pero mi banco abre a las 9, ¿yes? My bank. ¿De quién estoy hablando yo? Estoy hablando ahí de un lugar. ¿Qué pronombre reemplazaría a un lugar, a un objeto? El pronombre que lo reemplazaría es it. Habíamos dicho que para it, para she y para he, al verbo sí había que agregarle la S para formar este presente simple y expresarlo correctamente, por lo cual, acá, ahora sí lo vamos a completar. My bank opens at 9 a.m. ¿Yes? ¿Se entiende? Perfect. Después vamos a tener más prácticas en la parte de activities. ¿Yes? Ustedes acá, si necesitan frenar, retroceder, volver a escuchar, no problem. You can do it as many times as you need. Right? Don't worry. Okay, let's continue because that is the affirmative, yes? That is the affirmative form of the simple present. Now we have to go and continue, yes, with the negative form of the simple present. When we say the negative form, we are saying no, yes? But it's not this simple. Okay, suppose, first let's write it. Positive or affirmative sentence. For example, you like rock, or Mary likes pizza. Yes?
But imagine that this is not true. Yes, and this is not true. Quiero negar esto. Yes, okay, you can say, okay, well, I write you not like rock and Mary not likes pizza, and it's okay. Yes. 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 We say no or not, and we understand that you are saying no. Pero la realidad es que gramaticalmente la negación no se construye solamente poniendo el not. Sí, acá tenemos que antes entender algo más. En este tiempo verbal, tanto para negar, que es el caso que estamos viendo ahora, como para preguntar, interrogar, vamos a necesitar un auxiliar. ¿Sí? En realidad el auxiliar, como yo siempre les digo, no tiene un significado en sí, ¿sí? Pero ese auxiliar es como si fuera la cuarta pata de una mesa, que lo que me permite a mí es armar gramaticalmente la oración y digamos que esa mesa se pare bien, ¿sí? Yo tengo dos auxiliares. ¿Y por qué tengo dos auxiliares? Porque voy a tener un auxiliar que lo voy a usar con los pronombres que están en este grupo. ¿Se acuerdan los que no llevaban la S? Que son I, you, we and they. Y voy a tener otro auxiliar para estos pronombres o para los que estén en este grupo, que eran she, he and it. Y los auxiliares son estos dos: do and does. Estos son los dos grandes auxiliares, ¿sí? Do y does. Fíjense, do y does, aunque suenan diferentes, en realidad does no es más que el do con la E y con la S, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, de que este auxiliar tiene un agregado de la S, ustedes ya más o menos pueden ver cuál será para qué grupo, ¿sí? Este auxiliar do va a ser para los pronombres de este grupo, vamos a decirlo así, y does va a ser los que vamos, does va a ser el que vamos a usar para los pronombres de este grupo, ¿sí? Entonces, como recién dijimos, lo que tenemos que hacer es negar, ¿sí? Negar. Yo en ese do no veo ninguna negación. Para que esto sea un auxiliar de negación, yo lo que voy a necesitar es ahora sí poner not o do not. Y acá lo mismo. Does not. Y ahí tengo dos auxiliares de negaciones. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a ubicar estos auxiliares de negaciones? Justamente adelante del verbo que yo quiero negar. Por ejemplo, acá. You do not like rock. And Mary does not like pizza. Y acá, cuando yo hago esto, van a ver que hay algo que va a sobrar. Lo que va a sobrar, en realidad, es esta S. ¿Por qué? Porque esta S, que en la forma afirmativa se la poníamos al verbo, ahora ya la está llevando el auxiliar, por lo cual acá esta S va a desaparecer. ¿Yes? You do not like rock and Mary does not like pizza. ¿Yes? Y de esta forma voy a estar negando. ¿Negando qué? El verbo del cual estábamos hablando. ¿Sí? Y recuerden que hay dos formas de negar. Do not, para el grupo de you, I, we, and they, and does not, para el grupo de she, he, and it. ¿Yes? De todas formas, este do not, ustedes saben que se puede contraer y decir más rápido, más fácil, don't, y este does not se puede contraer y decir más rápido y más fácil, doesn't. Generalmente son estas dos versiones las que usamos, ¿sí? Para negar. A ver. Recuerdan esto de ir pausando todas las veces que necesiten, ¿yes? Ok. Yo digo, por ejemplo, Mary, plim, 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 in BA, ¿sí? En Buenos Aires. Y yo quiero usar este verbo, live, pero lo quiero negar, ¿sí? Quiero negar, necesito un auxiliar, ¿sí?
necesito auxiliar. Auxiliares tengo dos. Acuérdense. Do not, does not. Yo voy a hablar de Mary. Mi primera lección es, ¿cuál de los dos auxiliares uso para negar? Estamos hablando de Mary. Estamos hablando de she. Y si estamos hablando de she, acuérdense que she, he, and it es el grupo que acarreaba la S. ¿Sí? Entonces, ¿qué auxiliar voy a usar para hablar de Mary? El auxiliar que acarrea la S. ¿Sí? Este auxiliar me va a ayudar a negar ¿qué? Me va a ayudar a negar este verbo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo voy a completar esta oración? Mary, voy a usar acá la, con la contracción. Mary doesn't live in Buenos Aires. ¿Por qué no le pongo la S ahí? Porque ya las tengo en el auxiliar. Acuérdense que ahora estoy negando. Entonces, al negar, la S va en el auxiliar y ya en el verbo no tengo que agregarle nada. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. A ver. Look at this one. And the verb is eat. My cat, pim, 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 fish. And the verb is eat, comer. Good. Y lo quiero negar. Yes. Hacemos el mismo razonamiento. Eat, lo voy a negar. Tengo dos auxiliares. Yes. Don't o do not. Y does not. Yo estoy hablando de quién. De my cat. Ahí tengo que pensar, my cat. ¿Quién es my cat? My cat, si yo lo tuviera que reemplazar por un pronombre, sería it. It está en el grupo de she, he, it. Está en el grupo de los que se le agrega la S. Por lo cual, ¿cuál auxiliar voy a usar? Yes, this one. Con ese voy a negar. Entonces, esto quedaría, my cat doesn't eat fish. Yes? Okay, what happens if you have to complete this idea this way? Affirmative. Affirmative. Acá no voy a negar. No voy a necesitar auxiliar. Simplemente voy a necesitar el verbo. Lo que sí me tengo que acordar es qué tengo que hacer con ese verbo. ¿Le tengo que poner la S? ¿O no le tengo que poner la S? ¿Sí? Vamos de vuelta. ¿Le pongo la S? ¿O no es necesario ponerle la S? Vemos. ¿Yes? Si yo estoy hablando de my cat, estoy hablando de it. It era un pronombre junto con he and she que sí requerían del agregado de la S al final. Entonces, acá para completarlo correctamente, voy a tener que poner my cat eats fish. ¿Yes? Y les hago otra pregunta. El verbo lo dejo igual, el tipo de oración la dejo igual, pero lo que yo voy a cambiar acá es el sujeto. En vez de decir my cat, voy a decir my cats. Imagine that I have 5 cats, or 6, or 7, or 2. Yes? ¿Cómo completaríamos acá? How do you complete this blank? Yes? ¿Le agrego la S al verbo o no? Vuelvo a pensar entonces en el sujeto. Si yo estoy hablando de my cats, this is plural. Yes? Y el pronombre que reemplace a my cats va a ser they. Ellos. Yes? They está en el grupo de I, you, we. No necesitaban ese. Con lo cual, esta oración completa correctamente quedaría my cats eat fish. No S. Sin S. ¿Sí? En my cat, si tenemos que reemplazarlo por un pronombre, sería el pronombre they. Y si nos acordamos de esa listita donde aparecían todos los pronombres y el comportamiento de los verbos, sabíamos que cuando hablábamos de they, al verbo lo dejábamos tal cual estaba sin agregarle nada al final. ¿Sí? Perfect.
Very good. And now, let's go to this. We saw the affirmative form of the simple present. Then we continue with the negative form of the simple present. And now let's continue with the interrogative form of the simple present. Yes? Very good. For the interrogative, we will use the auxiliary. Yes? Again, the auxiliary itself doesn't have a meaning. Yes, but it is a necessary part to form the idea, right? Okay. Necesitamos entonces los auxiliares que no tienen un significado en sí, pero los necesitamos para construir, yes, la oración, en este caso interrogativa. ¿Se acuerdan de los auxiliares? Eran dos. Teníamos do para un determinado grupo. Era I, you, they and we. And does, que lo usábamos para she, he, it. Ahora el not no lo vamos a usar porque en realidad no queremos negar. Ahora queremos preguntar. Así que solo usamos los auxiliares. ¿Sí? Do and does. Right? Great. A ver. Mary loves hockey. Mary loves hockey. Right? Okay. Mary loves hockey. We have to make an interrogative sentence. If I say Mary loves hockey, yes, and my intonation goes up, yes, or rises, Mary loves hockey. Of course that you know and that you understand that this is a question. Yes? Mary loves hockey. Good. If I say I like music. Of course that my intonation, yes, means a question. Or children. Children watch TV. Yes, it is clear. Yes, meaning that it is a question. Children watch TV. But the problem here is the structure. Yes, the structure, yes, or the grammar structure is not correct. Yes, the grammar structure is not correct. Con mi entonación se entiende que es una pregunta. Yes, if I say Mary loves hockey, or I like music, or children watch TV, el problema es que gramaticalmente la oración no está bien construida. Está faltando esa pata y hace que no esté gramaticalmente correcta la oración. ¿Cuál es la pata que me falta? La pata que me falta. This is the necessary part. The auxiliary. Yes? If I want to ask Mary loves hockey, lo que tengo que hacer por delante de Mary here es usar el auxiliar correcto, aunque no tenga ningún significado, porque para nosotros la verdad es que con esto estaría perfecto y lo entendemos. Necesito ese auxiliar. ¿Qué auxiliar vamos a usar para Mary? ¿Qué tengo que pensar? Mary, si yo lo reemplazo por un pronombre, ¿quién sería? Ok, Mary sería she. Y para she, ¿qué auxiliar usábamos? Do o does. Does, perfect. So, does Mary love hockey? Y acá estaría sobrando algo, no sé si se dan cuenta. Porque la S yo ya la puse ahí. Entonces lo que hago, ping, es quitarle la S al verbo, porque ya está acá. Does Mary love hockey? And now yes, I have a perfect sentence. Yes, a perfect structure, a perfect grammar structure, right? Does Mary love hockey? Yes. Yes, she does. Or no, she doesn't. Yes? I like music. What is the auxiliary? Do I like music? Bueno, si no sé esta pregunta, esta respuesta. Ok, pues
como una pregunta retórica. Do I like music? Yes, yes, of course I do like music. Yes, yes, I like. Yes, I do. Children watch TV. Okay, children. ¿Por qué pronombre lo reemplazamos a children? ¿De quién estoy hablando si estoy hablando de children? Estoy hablando de... Entonces, el auxiliar correcto es do. Do children watch TV? Yes? Yes, they do. Or no, they don't. Yes? Todas estas preguntas son de respuestas cortitas. Yes? Entonces, lo que tengo que hacer en el caso que tengo una forma interrogativa es siempre usar el auxiliar correcto. Y los verbos, fíjense que en todos los casos los verbos van sin S. Porque en el caso que tenga que poner la S, la vamos a poner en el auxiliar. ¿Yes? Perfect. That is. John Patrick come to the party? Yes? Okay, that's enough. Como que ya está clarísima. Tienes la pregunta. Pero me falta un auxiliar ahí. ¿Qué auxiliar es el que me falta acá? Fíjense el sujeto. ¿De quiénes estamos hablando? De John and Patrick. John and Patrick, si lo tenemos que reemplazar por un pronombre, ¿quiénes serían? ¿Sí? Serían they. Y para they, ¿qué auxiliar usábamos? Usábamos do. Do John and Patrick come to the party? Y acá tengo dos opciones para responder. Yes, o digo yes, o digo no. Más que eso no puedo decir. Yes. Para que estas respuestas sean totalmente correctas, lo que tengo que decir es yes, they do. Y si es que no, es no, they don't. And that's it. Sí, vienen. O no, no vienen. Yes? Another of these ones. Claire study French. Yes? Pienso. Claire. Si yo la tengo que reemplazar por un pronombre, es she. She. Este pronombre está entre los que va con la S o sin la S. Con la S. Entonces acá el auxiliar que acompaña es does. Does Claire study French? De vuelta. Tenemos dos opciones. O decimos yes. O decimos no. Si decimos yes, va a ser yes, she does. Y si decimos no, she doesn't. Yes? Get it? Más o menos agarrando. Igual esto es del año pasado. Y la última. Último ejemplo. You like English. Yes. Auxiliary. You. Está entre el grupito de you, I, we, they. Son los grupitos que no lleva la S, entonces el auxiliar. Do you like English? De vuelta. Two options. Yes. Or no. Yes, I do. No, I don't. Yeah? Okay. Perfect. Let's round it up. Let's round up the simple present. Yes? Okay. Before we forget. Suppose this one. Does Mary... Does Mary work? Does Mary work? Does Mary work?
work es el verbo trabajar. Does Mary work? Trabaja. Trabaja Mary. Okay, up to now you can say yes, she does, or no, she doesn't. Yes? Porque no puedo salir de más que un yes y un no con este tipo de preguntas. Pero, ¿qué pasa si yo, por delante de este auxiliar, agrego esto? Por ejemplo, where does Mary work? ¿Dónde? Where does Mary work? Acá la respuesta es yes, she does, o no, she doesn't, como que deja de ser válida, porque si yo pregunto dónde trabaja Mary, y ustedes me dicen sí o no, como que no me están respondiendo a la pregunta. ¿Cómo no? No me están respondiendo a lo que yo pregunto. O si yo pregunto, why? ¿Por qué? Why does Mary work? O when? ¿Cuándo? When does Mary work? ¿Yes? So, estas palabritas que tenemos acá, ¿sí? Se le llaman WH question words. Son expresiones de preguntas. Y me sirven justamente para ir un poquito más allá que el yes y el no. ¿Sí? ¿Dónde? Where. ¿Por qué? Why. When. ¿Cuándo? ¿Yes? Entonces acá la respuesta, si yo supónganse tomara where does Mary work, yo ahí no puedo responder con un sí o un no, tengo que responder con una frase afirmativa. Y ahí puedo decir, where does Mary work? Mary works, Mary, in the hospital. ¿Yes? Right? Ojo con estas question words. También las vimos. Pues buscarlas en la carpeta, pues las tienen que tener. ¿Yes? Pero fíjense, esto me interesa. ¿En dónde se ubican? Se ubican primero que todas. ¿Yes? Okay, now yes. Let's summarize. Simple present. Yes. Do you remember the yes? The yes is just for routines and facts that happen every day. Yes. La idea es esa, connotar algo que suceda siempre de la misma forma. Yes. These are the uses. Use. Now let's go to the other part that it's very important is the grammar. The grammar. This is very, very important. How it works. Yes. Simple present. When we talk about the affirmative, yes, what do we have to consider in the affirmative form? In the affirmative form, what we have to consider is the S at the end. Yes, at the end of a verb. Yes, the S at the end of a verb. Or not adding the S at the end of the verb. Yes? Poner la S o no. Yes? Okay, how do we know? You have to know that the S goes for he, she, and it. And let's say the no S goes for you, they, we, and I. Yes? Very good. This is for the affirmative. Now let's go to the other form. Let's go to the negative form. For the negative, you have to consider these two auxiliaries. You have to consider don't and doesn't.
con la edad. Yes? Don't and doesn't. Don't and doesn't. Don't for I, we, they, and you. Doesn't, she, he, it. The question is, what happens to the verb? What happens to the verb? S or no S? No S, because the S is here, right? For this, she, he, it, for these three. Great. And now the last form that you have to take into consideration or into account is the interrogative. For the interrogative form, again, what you have to consider are two auxiliaries, but in this case, interrogative auxiliaries. And these two are do and does. When do you have to use do? When you ask about you, about I, about they, and about we. When do you have to use does? When you ask about he, she, and it. Yes? What happens to the verb in the question? No S, because the S is here. Right? And that's it. And this is the end.